El buque Escuela Gloria ya navega sobre las aguas del mar Báltico rumbo a su octavo destino, Kiel, esto es en Alemania. Antes de su zarpe, pues la tripulación del canal RCN, que completa 105 días a bordo, se reencontró con nuestro director de noticias, José Manuel Acevedo, que después de 3 meses fuera de casa, pues les llevó algo de amor, del amor familiar. Así fue el reencuentro. Ahí se ha quedado una Estevita. A la banderita RCN. ¿Qué dice el gran Esteban? ¡Ebe! Mucho rato, chino, sin verlo. 3 meses y medio. Lo veo repuestico, bien. Gordito. No, repuestico. ¿Me invitan a la que ha sido su casa en los últimos meses? Nuestra casa, por démosle, supuesto. Bienvenido. Démosle. ¿Qué dice mi querido cadete? Buenos días. ¿Cómo vamos? ¿Bien o no? Adelante. Por acá, gracias. Qué gusto saludarlos. Querido Capitán Domínguez. Bueno, muchachos, ahora sí llegó la hora de la verdad, volver a conversar con ustedes. Me acuerdo que hace más de 100 días les pregunté las expectativas que tenían, lo que les dolía más de dejar a sus familias, evidentemente, pero la ilusión que traían. Hoy, más de 100 días después, ¿cómo han visto el ejercicio? ¿Qué piensan? ¿Cuál ha sido el momento más feliz, por ejemplo, Esteban? José, la verdad, yo soy muy feliz cada que recibo un comentario de la gente en redes sociales y especialmente de las familias de toda la tripulación. Vamos a preguntarle aquí a don Johncito. Johncito, ¿el momento más feliz que has tenido en toda esta experiencia? Yo creo que llegar a puerto. Ajá. La primera vez que llegamos a puerto después del Atlántico fue por fin. ¿Cuál fue ese puerto? Lisboa. Maurito, ¿y usted, el momento más feliz que ha vivido? Yo creo que el momento más feliz fue el mejor día que hicimos las mejores notas, que fue la ida al Vaticano. Ah, pero qué tal esa emoción del encuentro con el Papa, sí, ¿no? Nos la transmitieron a todos los colombianos. Yo no soy muy ferviente, sí, ¿no? Sí. Eso, pero verlos a ellos dos en esa emoción a mí me emocionó mucho. Miren, en menos de un mes ustedes van a poder ver de nuevo a sus familias, abrazarlos, sentirlos. Pero sus familias dijeron, ya que va a estar por allá en Estocolmo, queremos no mandarles los típicos regalos, los recuerdos, sino cada uno de ellos escogieron un objeto. Un objeto que, me dijeron, para cada uno de ellos tendrá un valor sentimental importante. Mauro, esto es de parte de la Morocha para usted. Me mandó una foto de los hijos de nosotros, que son los gatitos. A ver, muéstreselos a los televidentes, mi querido Mauro. Le mandó todo el corazón ahí, en esa foto y en los chocolates. ¿Qué le dice la Morocha? No, pues que ya sabe que la amo con el alma. Esto te lo mandan tus viejos, querido Estevita. Es el niño Jesús. Somos muy, muy seguidores del niño Jesús, más mi papá. Mi papá no ha podido casi que dormir estos días. Cada que hacemos una videollamada, llora. Si lloro yo, ¿cómo no va a llorar su papá, chino? Representa mucho para mí. Y nos falta Johncito. A ver qué le mandó doña Tania y don Nico. Este está como chiquito, pero debe ser sustancioso, me parece. Sí, ya está grandísimo ese Nico. Se ha crecido un montón. Ya camina, ya balbucea. Por ejemplo, me perdí los primeros pasos de Nicolás. Pero vas a ver los que siguen, que es muy importante. Y él va a estar muy orgulloso de ti siempre por esto que has hecho. Mi papá cuenta los días y revisan todos los días el mapa. Mi mamá solo ora y yo con ganas de que te devores el mundo. Muy feliz y positiva siempre. Te amamos, papá, estamos orgullosos de ti siempre. Lo hemos estado, pero más ahora por esta difícil travesía. Queríamos de nuevo refrescar este momento de encuentro con ustedes, agradecerles en nombre de los millones de televidentes
que han podido vivir la experiencia del buque Gloria mucho más cerca gracias a cada uno de ustedes por su sacrificio, por su tesón y traerles un momentico de emoción y de felicidad. Les queda muy poco y nos sentimos muy, pero muy orgullosos y agradecidos con ustedes. Gracias, gracias, José. Con toda, muchachos.